Ya que el concejal Fabio toca el tema de la petrolera, sí me gustaría que me acompañara, amigo, en un trabajo que vengo haciendo hace más de mes y medio en diferentes veredas y donde he recolectado una serie de información donde veo con gran preocupación los altos índices de metales pesados gracias a la petrolera en el agua. Y aquí tengo pruebas de ello, un video, ahí pueden ver la colorosidad del agua y diferentes que está afectando no solo a la población, sino también a los animales. También tengo un estudio donde los peces están saliendo con bastantes metales pesados y esto es perjudicial para la salud, el cáncer. Tanto niño y tantas personas con cáncer que tenemos en Arauca dependen mucho. Y aquí tengo también fotos de cómo sale el agua. Entonces, me gustaría, amigo, que también me acompañara en esto porque es algo que debemos ponerle un ojo porque se está acabando el ecosistema. La petrolera acaba miles de litros de agua diario. Es algo de locos. Entonces, sí me gustaría, amigo, que me ayudara a ponerle el ojo a esto. Ya lo pondré en contexto de toda la información que tengo para que le hagamos a esto porque también tenemos que ponerle frente a este tema. Mi estimado y amigo Robinson, con gusto lo acompaño en esa tarea. Eso no es un secreto para nadie y eso es echarnos una mentira de tapar el sol con un dedo. Las aguas residuales del complejo Caño Limón, PF1 y PF2 están afectando a todas las comunidades de ahí para abajo, Nubes A, Nubes B, El Final, Sinaí y etcétera. Es un trabajo que tenemos que realizar nosotros como corporados y también le hago un llamado a los dirigentes comunales de ese sector para armar un solo bloque, hablar un solo idioma y reclamarle a las compañías o a la compañía multinacional Sierra Col y a sus contratistas por esa problemática que viene realizando desde más de 40 años. Antes no denunciaba a nadie, hoy lo está denunciando todo el mundo, pero debemos unirnos en grupo. Una sola golondrina no llama agua, mi estimado Robinson Carrillo. Si nos reunimos con las comunidades, sus dirigentes nos van a escuchar y nos van a tener en cuenta. Entonces también le hago un llamado a los presidentes de junta de ese sector de Todos los Santos y las demás veredas aledañas, que nos unamos y hagamos una reclamación en conjunto. Robinson, valoro el trabajo que viene realizando y como lo mencionó el concejal Fabio Domínguez, todas las aguas que consumen nuestros campesinos del corregimiento de Todos los Santos están contaminadas. Yo tengo los estudios técnicos, tienen residuos pesados. Como muchos políticos, y al cual pues yo no asistí, porque realmente estas multinacionales tienen una deuda histórica con nuestro municipio de Arauca y más con el corregimiento de Todos los Santos. Y lo invito a que lo que menciona el concejal trabajen de manera articulada con los líderes y presidentes. Son 11 veredas que están viendo afectadas, cada vereda tiene su comité ambiental y mirará, y lo invito también a que visite el corregimiento de Todos los Santos y inspección de manera ocular que las aguas sí están contaminadas, porque llevan a una ruta la multinacional Serracol y muestran una agua cristalina, pero váyanse más abajo y miran que realmente las aguas no son óptimas para el consumo humano. Aquí también tendrá un respaldo, estimado Carrillo, para trabajar por esas comunidades y dignificar la vida. Muchísimas.